Ahí en el espacio del Corte Inglés, sí. Veniros a bailar un ratito con nosotros. Suele ser fiel aquí a la noche de Vogue. Por supuesto, soy muy fiel a la noche. Pinchas esta noche, creo, ¿no? Cuando sí. He solicitado, madre mía. Solicitada Colau. Hay que describir modelito en plan bloguera soy. Yo llevo un pantalón de Jeremy Scott para Adidas, que es la colección que hizo Jeremy Scott esta temporada. Maravilloso. Una chaqueta de María Scott, que además hicimos un fashion film para Vogue, pues hemos decidido llevar lo mismo que en el fashion film. Viene aquí uno a comprar, de verdad, a tomarse el mojito de rigor. Bueno, yo vengo a tomarme el mojito porque después tengo que ir a la radio. Con la tarjeta de crédito dentro. Ah, muy bien, muy buena respuesta. Que nos decían que aquí han venido a tomarse muchos mojitos y a gastar poco. No. Se me sincera. A dar una vuelta, me he traído además a mi hermana y a otra hermana y nos hemos juntado anoche, chicas. Con lo cual nos daremos una granazo, ¿no? Hombre, claro, a dar una vuelta y a lo mejor compramos algo, nunca se sabe. ¿Cuánto dedica uno a elegir el modelito de esta noche? Bueno, eso depende. Yo he sido llegar y he dicho, venga, todo esto junto y me lo pongo. ¿Aprobamos o no aprobamos el outfit? Si a ti te gusta, claro, sí. Cuéntame, ¿no hacemos ninguna reforma? No, está bien. ¿Cómo lleva uno llegar aquí de repente, griterío de las niñas, como fenómeno? Pues es un poco raro todo ahora al principio, pero bien. Pues mira, de chape pintura, a mí me gusta hacerlo con tiempo, tranquilamente 2 horitas y media. A ver, todo tiene su explicación. Eso sí, porque 2 horitas y media, sí, esta no te has echado. Mira, lavar esto, secar esto, peinar esto y maquillar esto. A ver, ¿te digo la verdad o la mentira? Nos han dicho hasta 2 horas y media por aquí, ¿eh? 2 horas y media. Bueno, yo es cierto que he salido de grabar muy tarde, 1 hora. Vale, menos de la media entonces. Sí, no mucho, porque siempre me asesoran muy bien, entonces me fío ciegamente. ¿Te has contado que hay alguna que hasta 2 horas y media entre maquillaje, peluquería? No, no. Bueno, tengo entendido que vienes a hacernos la competencia esta noche, que vienes de reportera, ¿no? Oye, no me digas eso, soy con una compañera esta vale. noche. Vale. Ay, de verdad, ¿eh? ¿Cómo estás tan morena? ¿Cómo lo consigues? Acabo de terminar las vacaciones, tengo arenilla entre los dedos de los pies madre todavía. Mía, mucha zanahoria, ¿no? Sí. Pues sí. ¿Ah, sí? Bueno, no. Sí, porque sí. Porque 2 meses en el Caribe en Supervivientes, otro mes en Saint-Tropez y otro en Marbella, todo el día al sol. ¿Hasta cuándo dura este tono? No sé, yo creo que poco, hay muy poco. Sí, ¿no? Hay muy poco. Cuando llego a Madrid me ducho 2 veces. Y se va cayendo. Total, que así se prepara una. Luego, comer poco. Anda. ¡Qué sincera! Porque aquí seguro que no ha comido ninguna y aquí nadie lo dice. Yo no voy a comer nada. Cenar se cena en casa, no en el evento. Cenar se cena en casa, no en el evento. Y además, los dientes han de estar blancos, perfectos cuando sonríes, así. Ni aunque sea un gazpacho con pajita. Nada, un vino blanco que no tiñe los dientes. Sí. Maquillaros y peinaros gratis, ¿gratis? Lo que podáis. La dirección del estudio de peluquería la damos, oye. Oye, mira, me han peinado gratis y además muy bien, ¿verdad? ¡He nombrado a Hair Studio! Es que, ¿sabéis quién es? Ella lleva la cuéntame. Comunicación de Hair Studio.